¿Qué tal, amigos y amigas de Cancún Channel Noticias? Hoy el equipo de Cancún Channel nos encontramos en el Camposanto de los Olivos, aquí donde todos los cancunenses están viviendo este 1 y 2 de noviembre. ¿Pero qué representa la muerte? ¿Qué es? ¿Por qué estamos festejando hoy este día aquí donde todas las familias se reúnen a saludar a sus fieles difuntos, les trae comida, mariachi? Bueno, y aquí es toda una fiesta. Y antes de seguir, presento aquí a este grupo de equipo de Cancún Channel. ¿Qué tal? Hola, yo soy Jacqueline y hoy pues nos encontramos aquí con nuestros compañeros en el Panteón de los Olivos y mi compañera. Hola, yo soy Paola y nos encontramos en el Panteón de los Olivos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betty Chacón y pues quiero saludar a todas las familias que vienen al panteón a visitar a sus difuntos, que no se olviden de ellos, es algo importante, aunque a veces ya no están con nosotros en el aquí, en el mundo, pero pues dentro de nuestro corazón siguen pues estando vivos. Hola, ¿qué tal? Cancún Channel y Contrapunto Noticias, mi nombre es Paola Soto y estamos en el Panteón de los Olivos. Pues sí, amigo, aquí estamos visitando para conocer qué es esto, pero quiero saber qué es lo que piensan de este día. Y hoy en nuestra mesa itinerante, pues yo, hoy es la mesa de cultura, pero precisamente como todo es cultura, hoy venimos aquí a conocer de la ciudadanía cuál es su punto de vista de la muerte, qué es lo que piensa. Pero para eso también tenemos algunas historias que nos han pasado de la vida real y cada una, vamos a contar una historia que nos ha pasado con espíritus, si esto realmente es, ¿traen algún mensaje desde el más allá? O la muerte no representa nada, solo es morir, irnos a la tierra porque así llegamos. Vamos a ver qué historia tenemos cada una de nosotras. Adelante, Jackie. Bueno, yo tengo una anécdota familiar. Hace como aproximadamente como 10 años falleció mi abuela. Mi abuela falleció en Chiapas y nosotros estábamos aquí en Cancún. Cuando nos avisaban que ella estaba muy enferma, nosotros en ese momento escuchamos que estaban haciendo los quehaceres de la casa, lavando los trastes y barriendo. Se escuchó claramente cómo es que ella, los sonidos que ella hacía, pues se escuchaban. Minutos después nos comunicaron que ella había fallecido. Entonces nosotros entendimos que ella se vino a despedir de esa forma. Y pues desde allá en el cielo donde ella está, pues nos sigue cuidando y pues fue lamentable su muerte, pero para nosotros sigue viva en nuestros corazones, en la familia. Así es. Y tú, Pau, ¿qué historia tienes con los muertos? Hola, yo les traigo una historia como para tomar un poco más de conciencia y ahora sí que respetar los días, ¿no?, que se celebra el Día de Muertos y tomar en cuenta a nuestros familiares. Un hombre, se acercaron las fechas y él comentó de que se iba a ir al trabajo y le dijo a su esposa: yo no tengo tiempo para gastar, ni mucho menos dinero, iré a conseguir la comida. En el cual el señor, al momento de estar en el campo, escucha muchas voces donde le dicen que se le antoja unos tamales y un pan de muerto. Y empieza a escuchar, en eso el señor toma conciencia y se regresa a su casa, el cual le da dinero a su mujer y le dice, vete por los tamales, le dice, vamos a ofrendarlos. Y el señor se acuesta a dormir en un momento, en el cual la señora se pone rápidamente a formar su altar para que conviva con sus familiares. Llega ese momento, la señora a despertar al señor y el señor tristemente ya no se encontraba en vida, pero logró cumplir un sueño el cual sus familiares le pedían. Así que tomemos un poquito más de conciencia y ahora sí que dediquemos nuestro tiempo a nuestras familias que pues ya no están con nosotros en vida, pero sí sus almas están a nuestros lados. Bueno, pues yo les voy a contar una historia pues algo íntima y que no mucha gente conoce, pero lo voy a compartir con todos ustedes. Mi abuelito falleció, ya tiene tiempo. Y la verdad es que cada año mis familiares vienen al panteón a visitarlo, a limpiar las tumbas, pero por alguna razón a mí no me gustaba venir al cementerio y mucho menos imaginarme que mi abuelo estaba dentro de una caja. Y un día mis familiares se pusieron de acuerdo para venir al cementerio. Yo les dije a mi mamá: ¿sabes qué, mami? No, no quiero ir, no voy a ir. Y me quedé durmiendo en mi casa.
Entonces, me acuerdo que en ese entonces estaban todas las ventanas cerradas porque estaba, creo que estaba lloviendo en ese entonces, todas las ventanas estaban cerradas y no había como que alguna ventana abierta para que entre aire. Me acuerdo que en mi cuarto la puerta estaba como un poquito trunca, entonces de verdad hubo un aire que pum, me abrió la puerta y yo me espanté y yo dije, pues no hay aire, no hay ventanas abiertas, no hay nada, entonces ¿cómo es que se abrió la puerta? Y entendí que era mi abuelo, yo sentí que era mi abuelo, yo me acuerdo que le dije, abuelito, por favor no me espantes, te prometo que te voy a ir a ver, aunque sea una vez, no te prometo ir cada año, pero sí te prometo ir una vez al año. Y pues se lo he estado cumpliendo desde entonces, he estado viniendo al panteón, cada vez que vengo le traigo sus flores, y desde ahí pues la verdad no me ha vuelto a pasar algo extraño como ese día. Uy, qué macabro, qué feo. Hola, yo vengo a contarles igual una historia familiar que pasó, bueno, de donde yo vengo, de Los Mochis, Sinaloa, y fue el fallecimiento de mi bisabuelo. Recuerdo que yo era muy pequeña, estaba en casa de mi abuela, él ya tenía tiempo pues en el hospital, porque ya pues ya estaba muy grande de su edad, ya pues enfermedades, diabetes y cosas así, bueno, yo empecé a soñar con él en la noche, en la madrugada nos despiertan y nos dan la noticia que había fallecido, pues obviamente nos fuimos al funeral, estábamos ahí y recuerdo muy bien que yo ese día en la noche me había ido a su cuarto, me había ido a dormir porque pues ya andaba muy cansada y estaba, bueno, no, a lo mejor no sé si había sido mi instinto o más que nada mi memoria, que en el sillón que él siempre se sentaba, ahí lo había visto. Pero pues desgraciadamente ya había fallecido. Pues sí, ¿qué tal? Son historias que uno dice, ¿será cierto? Los espíritus vienen a visitarnos, nos traen un mensaje. Pero bueno, eso cada quien le puede pasar. Por supuesto, yo también tengo una historia, pero esta sí es de miedo. En la casa de una vecina, siempre voy todas las mañanas y ese día me tocó ir. Y él me dice, digo, ¿qué pasó? Hola, amiga, ¿cómo estás? Vecina, ¿no? Porque aquí se acostumbra vecina, mi hijo. Digo, ¿con quién estás? Me dice, estoy sola, ya los niños ya los llevé a la escuela. Ah, muy bien, entonces nos quedamos platicando con el cafecito. Y de repente volteo, hago una mirada así y le digo, ¿pero cómo dices que estás sola? Y la niña que viene por las escaleras, ¿quién es? Y me dice, ¿la viste? No te vayas a espantar, no te vayas a espantar, Tony. Dice, es una niña que me visita en la casa. Y yo, no me vayas a espantar, lo primero que hice es gritar, me puse nerviosa, fría y todo un temor, porque vi una niña bajando las escaleras. Entonces, ¿qué mensaje me quieren mandar del más allá? La verdad que sí, me espanté y desde esa vez lo olvido y de repente me acuerdo. Y más en estas fechas, digo, a lo mejor alguien me quiere venir a dar un mensaje del más allá. Pues no sé, yo en lo personal muchas veces no creo que los espíritus se van, sino que ya nos morimos y a la tierra nos vamos, y ya nos vamos. Pero bueno, aquí en el Camposanto, donde todas las familias están viniendo con sus flores, chicas, ¿cómo ven el ambiente? Pareciera una fiesta, pero en realidad es con respeto como se hace el venir a recordar a sus fieles difuntos, a las tumbas, a traer flores, y ya escuchamos por allá atrás, pues creo que hay música. Sí, así es. Algo importante que hay que resaltar, que las familias no solamente vengan en estas fechas al panteón a limpiar a sus familiares, a limpiar las tumbas, a limpiar la parte de donde les corresponde. Tenemos que hacerlo todo el año, no solamente hoy, no solamente mañana, todo el año. Es importante que las familias vengan a limpiar, a recordar a sus familiares, a saludarlos, a platicar con ellos. Mientras más los visiten, mientras más los recuerden, más vivos están dentro de nuestro corazón. Así es, definitivamente. Y para eso, chicas, hay muchos dichos. ¿Saben algún dicho de que, como comúnmente dicen, pues los muertos al pozo y los vivos al gozo? ¿Quién se sabe? ¿Alguien más? Sí, por ahí otro. Pues no sé si se ha dicho o no, pero he escuchado en estos días en el de que no te comprometas con la vida porque nacimos comprometidos con la muerte. Así es. Oigan, chicas, ¿y qué opinan ustedes de la muerte realmente? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la perciben? ¿Qué es para ustedes? Pues la muerte es parte de la vida, que para realmente al final para eso nacimos, para morir. Es un ciclo de la vida. Sí, es un ciclo de la vida y pues la vida hay que disfrutarla y pues esperar la muerte, pero hay que pues disfrutar y hacer lo que nosotros querramos en este momento. Siempre en el bien. Hay una frase que dice que los muertos
mueren hasta que los vivos los olvidan. Por cierto, en la película de Coco, que creo que se estrenó hace 3 o 2 años, de eso habla, que el niño fue al más allá donde estaban los muertos. Esa es una gran historia. Y se olvidaban cada vez que los familiares que ya no lo recordaban. Y pues ahí es donde yo me di cuenta que es realmente cierto que los muertos pues mueren hasta que nosotros los familiares los olvidamos. Y pues hay que recordar siempre a nuestros difuntos. Y siempre pues darles un buen cariño. Claro. ¿Y tú, Pau? ¿Qué es la muerte para ti? Para mí la muerte, no, pues, ¿qué puedo decir? La verdad es algo que tenemos que vivir con eso, porque algún día viene y nos lleva. Sinceramente es triste, pero por eso hay que disfrutar un poquito más con la familia. No me imagino ese día. Gracias a Dios tampoco he perdido un familiar. Hace un momento llegaba y yo venía como que con alegría, ¿no? Ya entrando al cementerio, digo, yo vengo alegre, pero me pongo detrás de una familia que ha perdido a un familiar y digo, no, creo que yo no podría venir con esa alegría. Solo de soñarlo a veces que uno de mis hijos ya no está a mi lado, o uno de mis padres o mis hermanas, es muy feo y pienso, no, ahora sí que es algo que la verdad, solo de decirlo o venir al cementerio, no, me llena así como de tristeza, nostalgia, no sé. Para mí eso es la muerte, es algo muy doloroso que pues la verdad es un camino ahora sí que de la vida. Bueno, pues yo veo un poquito las cosas diferentes a ti. Yo siento que es parte de la vida. Yo a veces me mentalizo de que pues yo veo a mi abuelita y digo, Diosito, el día que me haga falta me va a doler demasiado. Pero también sé que se va a reunir con mi abuelito. Yo sí creo que se vaya a reunir con mi abuelito. Y pues siempre disfruto a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanos, a todos mis familiares al máximo, porque pues la vida no la tenemos comprada y ni sabemos cuándo nos las van a arrebatar. Entonces yo disfruto mis días al máximo. Pues bueno, es una palabra muy fuerte, la muerte, pero pues, como dice mi compañera, hay que estar mentalmente preparados, aunque bueno, cuando se llega el momento, ya sea de un familiar o una persona muy cercana, ya sea un amigo o así, es muy difícil, bueno, más que nada pensar que tu ser vivo ya no estará contigo. Y sí, bueno, no, a mí se me eriza la piel nomás de pensar en la muerte. Así es, la verdad se eriza, pero bueno, es parte de la vida, hay que prepararnos. A veces es difícil decir cómo prepararnos. Sí hay que llorar, desfogarnos y liberarlo, porque a fin de cuentas con llorar y con traerle todo lo que le gustaba, no lo vamos a regresar a la vida. Por eso en vida hay que darle todo el cariño, todo el amor, toda la paciencia a nuestros familiares, a las que somos madres, pues a los hijos, a los que son hijos, pues a los padres, ¿no? A los padres que a lo mejor ya están en una edad avanzada, hay que demostrarles todo nuestro amor ahorita, porque cuando se muera, no hay que ir a llorarle en el féretro, ay mamá, ay abuelito, cuánto te extraño. No, hay que decirlo en vida, ahorita, como que esos momentos son momentos de reflexión, de gran reflexión, y que ahorita en vida hay que darle la demostración de vida, de decir te amo mamá, te amo papá, te amo abuelito, te quiero, te extraño y perdón por todo lo que te hice. Hoy es el momento, y no llorando en su féretro, así como a llanto suelto, ¿no? Sí, porque que luego muchos hacen. De hecho, bien dicen, no sé si sea verdad, cuando fallece tu ser querido y sigues llorándole él en sí, bueno, dicen que no descansa, que no está en paz con su espíritu. Y bueno, más que nada, como dice, aprovecharlo cada momento de su vida y más que nada darles muchísimo amor y disfrutar cada momento que estén con ellos. Así es, como vemos ya casi al mediodía de este viernes, 1 de noviembre, pues la gente sigue llegando, ya se escucha la misa, ya dieron el toque, la campana para la misa, y bueno, también vemos mucha seguridad, ya vemos aquí agentes de seguridad pública haciendo rondines para que esta fiesta mexicana, el del Día de Muertos, pues pase con tranquilidad, sin ningún contratiempo. Oigan chicas, pero continuando con este día, ustedes hacen ofrenda en su casa, ponen, ¿qué representa para ustedes?
Bueno, para serle sincera, nosotros en mi casa no somos una familia muy devota de poner altares y todo. Y pues yo no tengo familia aquí en Cancún, en este cementerio, no tengo familiares aquí, pero pues sí siempre recordamos a nuestros, a la familia, recordamos a nuestros familiares, no somos de ir y dejarle flores, siempre hacemos oraciones o platicar con ellos, no porque haya una fotografía, sino sentarnos, a veces nos sentamos en la sala y empezamos a platicar con nuestros difuntos, como que si ellos estuvieran ahí. De esa forma es como yo me puedo comunicar con ellos. No, pues la mayoría de mi familia sí pone altares, la mayoría de mi familia se encuentra en Chetumal, en la cual yo hace 4 o 5 años me fui a vivir allá y aprendí de ellos que le ponían una foto de mi abuelita y le hacían su altar bien bonito. Sinceramente me daba alegría y de ahí aprendí. Tristemente perdí la foto de mi abuelita, pero trato de recordarla. No hemos puesto un altar, sinceramente, en mi familia, pero sí nos juntamos y nos acordamos de esos familiares que ya no están con nosotros y nos acordamos de ellos y de las cosas bonitas con las que convivíamos en familia. Eso sí, la verdad, en la escuela donde están mis hijos, me encantó mucho, se encuentra en la región 100, la Antonio Caso, porque sinceramente no hicieron así como anteriormente en otras escuelas, no que vayan disfrazados y nada más. No hubo un concurso de altares del Día de Muertos. A mí me tocó participar, algo que llevan mis hijos como 5 años en la escuela y nunca me había tocado. Y esta vez esta maestra me dijo que tenía que yo participar, que yo pidiera permiso, porque tenía que estar con mi hijo y salir. El cual fui disfrazada con mi hijo, y celebramos. ¿De Catrina fuiste? Fui de Catrina, mi hijo de Catrín, y fuimos y celebramos el Día de Muertos. Nos hicieron poner un altar, y muchos padres cooperaron sinceramente en flores, chocolate, panes, y se les enseñó a los niños esa, ahora sí, ¿cómo se podría decir? Esa tradición de familia, me gustó mucho. Mis hijos me preguntaban, mamá, dice, ¿nosotros cuándo lo vamos a poner? Yo le dije, sí, hijo, espero mañana o hoy en la tarde llegar y hacerles uno pequeño, porque les encantó mucho. Bueno, pues yo en mi familia no estamos acostumbrados a poner altares, sin embargo, sí poner una veladora, algo que le haya gustado a nuestros difuntos, ya sea mi abuelito una coca, mi abuelita una coca, se los dejamos toda la noche con su veladora, obviamente a mi abuelito, su vaso de cerveza, si le gustaba pues se lo pondríamos o todo lo que ellos quisieran. Y lo que sí es que venimos al panteón a visitarlos, a limpiar, a platicar, y lo que algo que en mi familia que es me encanta de mi familia es que nos reunimos todos, nos ponemos a convivir, a recordar a mi abuelo, a mi tío, a mi abuelita, de todo lo que nos hacían, porque mi abuelito era un amor, es un amor de persona, o era un amor de persona, y yo de mi abuelo por lo menos no tengo ningún recuerdo malo, todos son buenos y siempre nos ponemos a recordar a mis familiares. Entonces me encanta convivir con mi familia. En estos tiempos es cuando más recuerdas a las personas, sí, que ya se fueron, y pues no lloras, sino que te ríes de alegría porque pues los recuerdas con amor. Mi familia no está aquí, como les comenté, somos de Sinaloa. Pero lo que nosotros hacemos es ir al panteón, velarles, estar toda la parte de la noche ahí, llevarles sus tamales, su ron, así, o sea, cosas que le gustaban a mi difunto familiar. Y es más que nada, pues musiquita, bailecito, convivir en familia y recordarlo como, pues, alegremente era. Así es, a muchos les gusta, bueno, se puede frecuentar que en algunas familias, en vez de hacerle un funeral con tristeza, ahora hacen fiesta, ¿no? Para recordar lo que más les gustó, cómo recordar a una persona. Y yo sí se los tengo dicho a mis hijas, porque yo las quiero preparar para eso. La verdad es un poco triste, pero sí, para allá vamos, aquí a 3 metros bajo tierra. Entonces yo les dije, yo quiero que me hagan una fiesta y digan qué es lo que me gusta. Ustedes digan, eso le gustaba a mi mamá, esa es su comida, esta es su música. Ellas saben perfectamente bien qué es lo que me gusta. Entonces, que sí lloren,
sí lloren, porque sí va a ser doloroso cuando ya una madre no está, como mi madre no está, como mi hermana no está, como mi papá no está, pero hay que recordarlos con eso que les gusta. A mí mi mamá me dejó una gran herencia y yo siempre la recuerdo gratamente, y no por ser hoy, siempre la recuerdo, porque yo sus cenizas las tuve casi 5 años en casa. 5 años recordándola y dándole gracias por todo lo que me dio. Y un día dije, mamá, ya te voy a liberar. Y la liberé, eché sus cenizas al mar. Y entonces fue un acto muy bonito con mis hermanos y ya la liberamos y siempre me recuerdo, mamá, tú me hiciste esto, eso está, está. Entonces eso es lo que yo les quiero enseñar a mis hijas, que en vida también me quieran y me recuerden cuando ya no estén. Exactamente. Así es, amigos, así que bueno, como ven, aquí el equipo de Cancún Channel Contrapunto Noticias, pues venimos muy bien caracterizadas con este día como catrinas y bueno, vamos a visitar el panteón, aquí Los Olivos, vamos a dar unos rondines por las tumbas para ver qué nos encontramos y bueno, que nos sigan sintonizando, que estén con nosotros conectados más adelante. Uy, amigos, pues ya salimos del más allá, allá en el Camposanto, donde estaban los espíritus. Hoy regresamos aquí a la vida, a este plano terrenal, a sonreír, a disfrutar de la vida, ahorita que todavía tenemos nuestros signos vitales y nuestro cuerpo completo. Los que no, pues bueno, échenle ganas, sonríanle, si no, en vida van a morir. Así que de una vez, la sonrisa de Guasona para disfrutar de esta gran vida, porque la vida es bella. El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura. No andaba muerta, andaba de parranda. De muertos y dragones están llenos los panteones. Uno propone y Dios dispone. Llega la muerte y todo lo descompone.